Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, como cada martes tenemos el Ideas de... En este caso tenemos una Ideas de Operadores. Operadores Prophet and Clive. Pero antes de empezar, decir que, amigos, el canal en este caso es de Arctex, como en este caso, como en los anteriores y tal. Así que vamos a darle vida. Tengo que decir que la primera idea no me ha gustado demasiado, la segunda sí, pero con bastantes excepciones y bufeos nerfeos. Pero bueno, vamos a darle. Como ya sabéis, luego al final del vídeo veremos todos los comentarios del vídeo anterior de la semana pasada, ¿vale? Toca, 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 todo esto, esto que es lo que... Vale, Rainbow Six Siege, Final Spark. Esto como si fuera temporada. Comentar que esto es un concepto, es una idea, no tiene nada que ver con que vaya a salir en un futuro próximo. Se llama Prophet. Prophet no es... profeta, no, o sea, atacante sería, ¿vale? El icono está bastante guapo, aunque, personalmente... Bueno, vamos a verlo primero. Armamento, Lavout, R15. Sí, claro, K1A, venga. Sí, ponle si quieres un bazooka y un misil termonuclear, si quieres, ¿vale? Carragones 6, ¿eh? Y ahora que le vamos a poner 4 C4 en ataque, da igual. Vale, Scan Protocol, protocolo escaneo, o escaneo de protocolo, o protocolo de escaneo. Ay, ¿ves? Es que esto es como que no me... ¿Para qué queríamos? O sea, ¿para qué querríamos un operador que escaneara todos los dispositivos enemigos? Es como... Y ya está, ¿sabes? Es que para eso tenemos a IQ, literalmente. O sea, no hay más. O sea, a ver, es cierto que esto sería como una IQ 2.0. Pues sería como un punto superior hacia IQ, porque sería verlo todo en un momento. Y entonces entiendo que sería como, por ejemplo, como habilidad de Solís, que en el momento que le das pulsado, lo dejas marcado, se revelaría para todos, pero uf, no sé qué parece. A mí personalmente no me ha gustado nada, la verdad. Para mí, tiene tres cargas. Encima, tres cargas. Y encima son tres cargas del estilo de Thatcher, del mismo alcance. Vale, rango, ¿qué rango tiene? Dice. Vale, IQ tiene 20. Ah, que encima solamente tiene 10 metros. Vaya puta mierda, ¿no? No, no, esta idea es una. Para mí me parece una castaña, ¿eh? A ver, los plus. Ilimitados usos. Ah, vale, o sea, vale. Pues claro, es el counter de IQ, claro, pero no del otro. Sí, los counter, que Valkyria puede verlo. No, que coño Valkyria puede ver lo que dice. ¿Qué ha dicho? Valkyrie Hard Counter. Ah, bueno, que IQ es el counter, vale, eso sí, es el counter de Valkyria, pero no al revés. ¿Qué tiene que ver este con esto? Por la cara y no dice nada del otro. Vaya tontería, ¿no? Vale, Clive. Este sí que me ha gustado, pero... Con ciertas matices. Loadout, armamento. MX4 Storm. Spas 15. Defensor, ¿vale? La Meusok. ¿Qué le pasa a la gente con la Meusok? Que una mierda arma. Tiene mucha nada, ¿eh? Vale, sí, claro. C4 y granadas de impacto. Vale, sistema de defensa móvil activa. Bueno, sistema de autodefensa móvil. Must. Se llama así. Se ha visto claro. Vale, en este caso lo que haría sería parar granadas. A ver, este te digo, no me parece tan mala idea como el primero. La primera me parece una castaña, es como una evolución de algo, pero que realmente no necesitamos, ni queremos, ni vamos a querer, la verdad. Esto está guay porque siempre hemos dicho de un operador, ¿vale? Que tenga, como estamos viendo justamente aquí, una mochila que pudiese parar las granadas, ¿vale? Ya no solo granadas de fragmentación, cegadoras, granadas de impacto, C4, que digamos, nadie pudiera ponerse alrededor suya porque, por ejemplo, imaginaos que este tío en vez de ser defensor es atacante. Que en ataque cualquier persona en un radio de unos 3 metros que lanzase granadas, lo lanzase granadas, se lo pararía, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros este personaje en ataque, mientras está atacando una posición, le tiran un C4, este dispositivo lo detona. Un compañero suyo, justamente a un metro suya, va a tener una granada hacia adentro, este dispositivo, al detectar que es un dispositivo, un proyectil mejor dicho, lo detona. Eso es lo que se barajó en su momento, ¿vale? Al menos mi idea como tal. Ahora, esta sería literalmente un operador para defensa, parar granadas. Estaría muy guay en ciertas posiciones, tío. Hay posiciones en las que por cojones tienes que meter un Jagger, un Wamai. Y digo, ¿y por qué no meter directamente un personaje que pueda parar todo eso? ¿Sabes? Que su habilidad como tal sea parar todo. Me lo haré mucho, la verdad me lo haré mucho. Aunque sería un personaje bastante ratuno, ¿no, gente? Al menos eso creo. Ya que creo que sería un personaje muy ancla, justamente para parar todo tipo de granadas.
¿Veis? Simplemente con que estuviera dentro de este radio y lo mirase. Mira esa granada. A ver, también digo una cosa. Para mí, una granada, suerte. Dice, destruye un proyectil. A ver. Destruye un proyectil, ¿vale? A ver todo. Vale, para ser recargado al 100% necesitaría 12 segundos. Counter. En este caso, los stun de Sofía. A ver, gente, personalmente me gusta más el segundo que el primero, ¿eh? No me engañaros. Me gusta mucho más este. 100%, vaya. Antes que el otro. Igualmente, ¿cómo haréis vosotros? Igualmente, gente, lo que vamos a hacer va a ser mirar los comentarios. Como por ejemplo el de Julio. Dice, un atacante que pueda robar las cosas, por así decirlo, que pueda hackear las cámaras una vez, una a la vez, no como cae biodispositivos electrónicos, y recoger las armas de los defensores muertos o granadas que no hayan gastado, que sea como un tipo ladrón, por así decirlo. Este tipo de idea me gustaría, la verdad. Imaginaros un personaje tanto en defensa como en ataque que fuese el carroñero, un hombre así real y tal. Y también que pudiera pasar por encima de los cadáveres, tanto de aliados como enemigos, y pudiera reabastecer. Tanto a nivel de granadas que no hayan utilizado ellos, a nivel de armamento, pudieras utilizar sus armas. No sé, me molaría bastante. Incluso el camaleónico, ¿no? Porque, no sé, a ver, la habilidad no creo, porque utilizar la habilidad de un predador muerto me parece como algo demasiado roto, personalmente, pero tiene su punto, ¿sabes? Dice, yo lo que haría sería un atacante. En este caso, gente, esto es precedido sobre la pregunta de si pudieses hacer una caveira en ataque, ¿cómo sería? Pues justamente lo hice para aquí, ¿vale? Dice que su habilidad fuera tipo Caveira o Solís, que se recarga con el tiempo, y la habilidad sería que pudiera escuchar los pasos con un volumen más alto, y también que escuchara los de Caveira. No sé si no sé si estaría roto, o también que también se silencia los suyos y solo pudiera usar la secundaria. Es decir, que fuese como un paso callado en ataque, ¿vale? Que va, pues eso, tú mucho más silencioso. Que por el contrario también escuchas mucho más los pasos de los demás. Pero claro, ¿cuál sería la habilidad de... Claro, ¿cuál sería como tal la habilidad de Caveira? Porque si yo dije, a ver, digo, me gustaría muchísimo una habilidad de Caveira en ataque, ¿cómo lo haríais? Y me dices, no, pues una habilidad como Caveira con esto. Como cuando alguien te dice, hazme un pulse en ataque, y tú vas y haces a pulse pero en ataque. No, ¿sabes? En plan, para eso está Iku, por ejemplo, ¿sabes? Como una combinación, es como este, pero venga, para el contrario, en lugar de ver humanos, ve dispositivos, algo del estilo, es un personaje más o menos parecido, tal y cual, pero este... Dice, hoy en día creo que Nock mete casi el mismo miedo que Caveira. Esto lo porque comenté que actualmente uno de los operadores que más miedo puede meter actualmente es... Caveira, literalmente, que hay una Caveira suelta. Es de los operadores que más miedo puede infundir, literalmente, y dije en este caso que es Nob. También, la verdad es que también, aunque sí que es cierto que no es tan descarado como Caveira. Aquí tenemos a un señor muy devastador. Dice, a mí me gustaría un atacante ruso con un lanzallamas que haga mucho daño, pero a relativa poca distancia, que sea capaz de destrozar paredes y suelos de madera, sin reforzar, con facilidad. Pero si le disparan en la espalda o hay alguna explosión cerca, le explote el tanque y se queme al mismo. Pues mira, molaría bastante, porque en el momento que he hecho lanzallamas he dicho, ¿para qué? ¿Sabes? Pero el momento que he dicho que pudiera quemar madera, tal y cual, es decir, que tú puedas quemar como tal, gente, paredes sin reforzar, suelo sin reforzar, trampillas sin reforzar, todo esto, simplemente con contabilidad, que es un lanzallamas, estaría muy guapo. Imagínate romper todo un techo entero de una dura bomba, estaría muy guapo, ¿eh? Te lo juro, estaría muy guapo. Además que su counter bastante fuerte sería o explosivos o un disparo por la espalda, en este caso en el tanque de combustible. Me haría bastante, fíjate, uno hace llamas, creo que es bastante buena idea. Me gusta, me ha gustado. Este de aquí dice, chalecos bomba para los defensores. Nada más morir, los defensores explotan como si llevaran un C4 pegado. No sería útil seguramente, pero sería gracioso. La verdad es que sí, me gusta. Imaginaros en este caso los defensores, que cuando muriesen dejasen caer un C4, un chaleco bomba, que en este caso explotase a los 2 segundos, ¿vale? Igual no matas a nadie, pero, hombre, unas risas te echas, porque igual te destrozas a todos tus compañeros. Mola bastante igualmente. Personaje defensor, velocidad de 2. Personaje el cual tiene una habilidad de un líquido pegajoso. Al echar el líquido, el suelo se quedaría permanente y no se podría recoger. Al echar el líquido al suelo se quedaría permanente y no se podría recoger. En este caso, vale, el pegamento este. Al pisar un atacante estaría ralentizado. Además, al andar con el modo adherido a él, se escucharía un sonido viscoso y se tardaría en quitar entre 5 y 7 segundos. Sí, más o menos lo que comentamos con el tema de los... Bueno, referido a estabilidad, al operador de SIVA. Es interesante cuanto menos, la verdad es interesante cuanto menos. Así que estuviera ahí para siempre eso. Bueno... Uf, depende de cuántas cargas tenga, pero estaría bastante bien. A ver, aquí le dan un poco un pequeño factores, ¿no? Dice, me gustaría un operador en ataque que sirva para información, ya que siento que en ataque es más complicado obtener información de los defensores que los defensores de los atacantes. Mi idea sería un operador que tuviera un pequeño chip de despliegue en cualquier parte y que al momento de que el defensor pase por su rango se le pegue a él y marque su posición exacta por 5 o 7 segundos. Estaría bien que tuviera dos chips y que operadores como Vigila activar su habilidad el chip no lo detecte. Le dice por aquí, en este caso, José Rodríguez. Dice, dronea, literal. O sea, ¿vosotros creéis que tiene más información los defensores que los atacantes sobre los otros?
tened en cuenta que los defensores tienen las cámaras básicas, las cuales son bastante rompibles de primeras, ¿vale? Partiendo de esa base, los atacantes tienen un total de 10 drones, ¿vale? Que en este caso tienen 2 drones por cada uno de ellos. Pueden sacar muchísima información. Ahora, que no se coordinen y no saquen información o lo suficientemente información útil como para tal. Pero yo creo que tienen más información los atacantes que los defensores, ¿sabéis? Si me dijeras que es un mapa totalmente nuevo, que cada vez que tú juegas a Rainbow Six Siege juegas en un mapa totalmente nuevo, obviamente los defensores tienen más información, porque son los que defienden y los que empiezan a investigar un poco. Pero todo el mundo ya conoce ya los mapas, o sea, entonces no sé. No lo veo tanto así. Aunque igualmente no me parece mala idea, aunque discrepo del tema de información al principio, la verdad. Una idea para un pulse de atacante es que en vez de tener una cámara como el pulse, que tuviera un detector de pulso, pero como los que hay en Call of Duty. Es decir, que te diga dónde está el enemigo, pero no exactamente. Y para cabina, así que fuera como un sensor de latidos, ¿vale? El típico, es justamente de Call of Duty. Sensor de latidos, que te dice cuántos enemigos hay por aquí, no sé qué, está más cerca, más lejos. Está bien, pero no está del todo bien porque en este caso aquí hay verticalidad. En Call of Duty de normal son horizontal, lo tienes todo de frente. Pero bueno, no está mal igualmente. Idea de operador, se me ocurrió que sea un atacante tipo cabina que pueda silenciar sus pasos. Y si se acerca un defensor despistado por detrás, lo mate en modo derribo sigiloso. Y en la brújula de defensores no aparezca la marca de muerte o los Batman. Ah, los Batman de Arkham. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Dice, en la brújula de los defensores no aparezca la marca de muerte. Literalmente. Creo que no me he enterado nunca, tú. Cuando tú matas a alguien aparece en la brújula. No sé. Sería la primera información que tengo sobre ello. No tengo ni idea, la verdad. Pero no le veo mucho sentido. La verdad, ¿sabes? No sé. Si me dijeras que tenemos un mapa, un minimapa, vale, pues podría estar hasta incluso guay, ¿sabes? Pero tenemos esa brújula que solo sirve para disparos y para poco más, ¿no? Atacante que coloque unas botes de aceite en el suelo, solo tendría 2. Y si el defensor pasa corriendo, se cae de estilo nomad. Y si pasa agachado, la ralentiza y haga un poco de ruido. A ver, sería gracioso cuanto menos, ¿no? En plan, ver a un operador como va corriendo y se cae, se tropieza. Está bueno. Mira, justamente, este sería el siguiente, dice, en este caso el que hemos visto justamente hoy. Dice, un Jäger en ataque que lleva una mochila ADS con rango menor al de ADS Jäger. Capacidad de destruir C4, granadas de impacto o incluso destruir las granadas aliadas. Ve, es que esto es una idea, gente, que ya se comentó hace literalmente, joder, pues tranquilamente 4 años, la verdad. Pero sí, literalmente, estaba leyendo un poquito el resto y sí, literalmente es eso. Uf, me molaría mucho este, dice, un Juggernaut, un operador atacante muy lento y ruidoso, pero muy difícil de matar. Esto estaría muy guapo, como si fuera ahí un caballo de Troya. Esto me molaría mucho. No lo creo bastante, o sea, no lo veo bastante bueno para Rainbow Six Siege, pero me gustaría como tal la idea, ¿vale? Tipo Juggernaut, o yo qué sé, meter modos de juego en los que haya que matar a un Juggernaut, o de los 9 jugadores, o de los 10 jugadores que uno fuera un Juggernaut, ¿sabes? Que hubiera que matarlo entre los otros 9. Bueno, se me molaría bastante, la verdad. Guau, gente, hay muchísimos comentarios, pero muchísimos, la verdad. O sea, lo agradezco enormemente. Me los leeré fuera de cámaras igualmente. Estaré dando corazones a todo el mundo y tal. Pero es que son muchísimos, pero muchísimos. O sea, estaba viendo y tal unos cuantos. Llevamos un ratazo, pero es que agradecido, panitas, agradecido con todos, la verdad. Así que nada, mi gente, un placer, un buen exceso. Nos vemos mañana con más y mejor en otro videardo. Amigos, dejen like y hasta la próxima. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.